calle a uno de nuestros móviles. Mercedes Mora, buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Estás abrigadísima. Porque tenemos un montón de destinos. ¿Dónde? Estoy abrigadísima, Antonio, porque bajó un poco la temperatura. Me parece a mí, control pelo, te diría a la vista, que no hay humedad, entonces se siente un poco más el frío. Así que yo me traje todo. Sí. Acá adentro, no, es que nosotros estamos en Retiro, estamos en la terminal de Retiro. Afuera, te digo, esperando el micro. Sí. Está para guantecitos. Acá me los puedo llegar a sacar en un ratito, pero me estoy aclimatando. Sí. Pero está más fresco que de lunes a jueves. Eso sí, te lo garantizo. No, pero es cierto, no hay humedad. O sea, hoy y hace mucho frío. Y va a ser más frío, me parece, por el viento. Un rato. Entonces no me saco el gorro. No. No me saco te el diría, gorro. Entonces, no, de ninguna manera. Y además ni te lo saques porque por el viento no sabes dónde te va a quedar el pelo. No, por eso, por eso. Mejor así, orejitas calentitas y uno se cuida. Porque además es época para engriparse y uno no se quiere enfermar. Sí. Bien. Bueno, te vemos, mira, entre otras cosas. Te decía, entre otras Antonio, cosas, tenemos un montón de destinos para elegir, sí. A ver, dale, dale, dale. Mira, quería mostrarte porque desde muy temprano que está funcionando la terminal de Retiro, a partir de las 4 de la mañana comenzaron a salir distintos servicios y ya estamos en pantalla viendo lo que sigue en realidad, porque han salido más de 20 micros y los próximos salen a Santa Rosa, a Mar del Plata, a Córdoba, acaban de anunciar también la partida a Necochea. La gente ha apostado este fin de semana, donde para muchas ciudades, Antonio, va a ser récord. Mar del Plata, de hecho, tiene más del 75% ya de reservas en ocupación hotelera. La verdad es que es muchísimo. Uno dice, bueno, es mitad de año. Pero la verdad es que 4 días son suficientes como para un buen descanso y vale la pena la inversión. Y además hay opciones bastante económicas, más allá de un micro. Quien tiene un poco más de plata lo puede hacer en avión, se puede alejar un poco más. Y si no, llegar en tren a Mar del Plata, por ejemplo, son 650 pesos hoy, Antonio, y es un buen servicio porque lo han puesto de verdad muy lindo y a la gente le sirve mucho porque no es una inversión muy grande. Ah, después, Mercedes, en los destinos que estamos viendo, también hay que recordar que es un fin de semana hasta familiar, más allá del fin de semana largo, pues el Día del Padre, así que va a haber mucho movimiento a zonas que de repente no son tan turísticas, pero mucha gente visitando a familia. Tal cual. Bueno, yo pregunté hace un ratito cuáles fueron los destinos más elegidos, más allá de la costa, que siempre es un clásico. Me sorprendió Rosario Santa Fe, que por ahí no es uno de los lugares que uno visita como para conocer. Tal vez Rosario sí, pero no hay demasiado tampoco. Y tiene que ver con esto, con la posibilidad de hacer un fin de semana también en familia. Mucha gente que estudia en Buenos Aires y que vuelve para el lado de Rosario y Santa Fe a estar justamente el Día del Padre. En familia, me parece que tiene que ver con eso. Me había sorprendido porque es el segundo destino dentro de lo más elegido, después de la costa. Después, mucha gente con barbijo, que está bien. Sí, y esto es importante decirlo, Antonio, porque ayer, cuando planteábamos el tema del barbijo, cerca de las 5 de la tarde fue directamente la CRT, que es quien ejerce el control en transporte, en micros, trenes, colectivos, y ellos dijeron que por más que para el gobierno porteño sea una elección, ellos lo siguen obligando dentro del transporte. Así que a tener en cuenta, porque acá estamos en un lugar cerrado y después en el micro obviamente hay una ventilación que tiene que ver con algo mecánico, no hay ventanas abiertas, así que sigue siendo obligatorio. Sí, pero aparte es lo que contábamos ayer temprano, Mercedes, el transporte depende de la nación, más allá del subte que es de la ciudad, con lo cual desde lo que es transporte de la nación. Pero no está mal, además no está mal, y sobre todo ahora que estamos en invierno, que tenés otra serie de virus respiratorios y que las ventanas van a estar cerradas, entonces no está mal. Y de hecho, si vos te fijás, hay gente sin barbijo, pero la mayor parte tienen barbijos y arriba del micro van a tener que usarlo, poquita. Seguro. Arriba del micro hay que usarlo desde muy temprano cuando llegamos. Hay cantidad de gente de la CNRT trabajando, la verdad es que muchísima, que están haciendo los controles, obviamente, de descanso, que tienen que ver también con el control de velocidad que esté funcionando dentro de los micros. Y, por supuesto, el volver a repetirlo a los pasajeros, que sí o sí tienen que llevar el barbijo. Bien. Así que después vamos a también mostrar esos controles. Cuando quieras hacemos un repaso de precios, porque te digo que las cafeterías están llenas. Hay que tomar algo calentito antes de emprender el viaje. El que no se trajo un termo para tomarse un mate, un té, está usando la opción de cafetería. Cuando quieras hacemos precios Dale, también. Dame un minuto. Vamos a leer
algunos mensajes, después repasamos noticias, volvemos con vos en un ratito nada más, Mercedes, para ver tema precios en la terminal de micros, que siempre fue un tema bastante espinoso.